para nosotros es realmente muy importante este acuerdo y es muy importante este encuentro. Y les quiero agradecer porque, más allá de que el desafío de bajar la inflación tiene como responsabilidad primaria que nosotros tengamos la capacidad de ordenar las metas fiscales, la política monetaria, que tengamos un régimen de acumulación de reservas serio y sólido, y que podamos darles esos instrumentos como, de alguna manera, instrumentos de planificación económica para cada una de las compañías de ustedes, el poder establecer un acuerdo o un sendero de precios que ya establecimos en combustibles y avanzar ahora en aluminio, en cartón, en lo que es todo lo que representa el cloro, lo que representa el vidrio para los envases, el plástico, los químicos, de alguna manera nos da la posibilidad de que todas aquellas empresas que participan en los procesos productivos en la Argentina tengan previsibilidad. El acuerdo, como ustedes saben, tiene un marco general, más allá de que tiene particularidades de acuerdo a cada una de las actividades, de un sendero de 3,9% aumento por los próximos 4 meses. Y realmente para nosotros es una tranquilidad porque permite que el entramado de más de 41.000 pymes que de alguna manera forman parte de la cadena de valor de cada uno de ustedes tengan la posibilidad de planificar en lo que es el polietileno, en lo que es, digamos, el aluminio como parte del proceso de producción de bienes, en lo que es el cartón como parte del proceso de producción de packaging y en lo que son los insumos en las cadenas alimenticias y en las cadenas de higiene. Realmente avanzar en un esquema de ordenamiento que acompaña el programa de precios justos y que acompaña el programa de sendero de precios que establecimos en más de 32.000 productos. Queremos agradecerles el esfuerzo, sabemos que con cada uno de ustedes la negociación fue distinta, dura y que tiene particularidades el PET, tiene particularidades el vidrio, tiene particularidades el aluminio, el polietileno o digamos, los productos químicos, pero de alguna manera el Estado hace un esfuerzo al darles instrumentos de previsibilidad en materia de acceso al mercado único libre de cambios y queremos que ese esfuerzo sea un esfuerzo compartido y queremos agradecérselos porque realmente el principal beneficiario de que construyamos un sendero de disminución de la inflación es el ciudadano de a pie, que es el beneficiario del esfuerzo, la inversión y la producción de cada uno de ustedes. Vuelvo a reiterarles, les quiero agradecer y mucho. Sé que la negociación fue difícil, que tenemos algunos sectores con los que inclusive tuvimos que retrotraer precios o bajar precios a otro momento del año, pero entiendo que mirado en perspectiva para los próximos 12 meses va a ser importante no solamente para ustedes, sino también para la mayoría de los argentinos que lo van a ver en alivio en el bolsillo, aunque parezca imposible asociar el PET, el polietileno o el aluminio con el bolsillo de la gente, lo concreto es que cada uno de los productos que consume están integrados por parte de lo que ustedes producen, así que era importante para nosotros este acuerdo. Y en lo que podamos ayudar a sus compañías a garantizar el cumplimiento del acuerdo, no duden en pedirnos porque estamos convencidos de que para que en la Argentina haya trabajo tiene que haber empresarios y empresas, así que todo lo que necesiten para trabajar y producir, cuenten con eso. Gracias.